es así. No hay derecho. Sentate, loco, no hay, sentate. No, no hay derecho. Familia, que miro es menos 25, que para qué lo voy buscando. una y media pasadas de la madrugada, lunes ya. Valerí, voy a buscar por aquí las consultas de nuestros espectadores, pero vamos a empezar por la última Déjame mi caja primero, la semana pasada. Porque sí, ya... tengo tu caja de atrezzo. Pero ¿sabes por aquí? Lo peor de todo? Os cuento. Valerí dejó pendiente, mientras va abriendo la cajita, la semana pasada una consulta a medias en la que Valerí se fue diciendo: y os voy a decir cómo se estimula bien un clítoris. Entonces, claro, hay ahora mismo clítoris expectante en sus casas. Vale. Deseando que llegara clítoris, acompañantes, aficionados al clítoris, gente en general, deseando de que llegue este momento. Obviamente, lo hemos reproducido a un tamaño mayor, ¿vale? No se acomplejen en casa. Hombre, no. Bueno, hay de todo, ¿eh? No me asuste, hombre, hay de todo. No, sí. Vale, sí, vale, sí. Vale, nada, sí, nada. Sí, sí, pues. El tamaño del clítoris puede ser bastante grande, Manu. ¿Te podría sorprender? Al ver algunos, eso no significa que un clítoris grande sea más sensible que un clítoris pequeño. Pero como ya la señora que estaba antes dijo que tenías un pulgar muy buenecito. Exacto. ¿Se ha dicho? No, un pulgazo. No, un pulgar muy buenecito. Bueno. Valerí, veo ahí el... Vamos a retomar, ahora seguiremos con la primera, que se la pregunta de Antonio, ¿vale? Pero... Vamos a contarle a los espectadores y espectadoras, atentos todos y todas. Yo no sé si se puede ver bien. ¿Cómo se estimula un clítoris? O sea, son consejos básicos. Vale, se puede estimular de muchas maneras, pero hay un sitio... hay algunos que sí que saben, ¿eh? pero se puede... Mira, Manu, tú que tienes el... Mira, yo me quiero poner a tu lado. Sí, a ver, a ver, ven aquí. Mira, a ver, un momento. Cuidado con la mesa, me dicen. Vamos a ver. No, pero no me hagas no sé, así. ¿Qué haga qué? Tú te... Mira, ¿qué imaginemos hago? Que... ¿Lo es... meto en Pan Bimbo? ¿Qué Mira, hago? Aquí está cortado en cuatro, no porque sea así, sino porque yo lo he hecho... Muéstralo a cámara, por favor. Vengan, caballeros. Yo lo he hecho en cuatro, es decir, he hecho cuatro... Bueno, cuadrantes, ¿no? Sí. Y entonces, la mejor manera de estimular el clítoris es... Imagínate que esta es tu mano, Manu. Sí. Coges tu pulgar y vas al cuadrante superior izquierdo, ¿sí? Pero eso es de verdad, ¿eh? Funciona muy bien. Y empiezas a estimular con el pulgar. O sea, al cuadrante superior izquierdo. Eso tiene cuadrantes. Bueno, lo llamo cuadrantes para que la gente me entienda. Es pero decir cuánto, que... para que entendamos, ¿cuántas terminaciones nerviosas hay en un clítoris? 8.500. Y que yo algunas veces no dé con ninguna familia. Tiene... Que no es... Mira, aquí... Dale. No, que, no es un que no es un descampado, que es una amiguita así. La semana... Madre mía. La semana pasada vimos este clítoris. ¿Sí? No, Pokémon, no. Venga, pues que yo no entendía en los tweets. Ese pingüino rosado. Y aquí... Aquí tenemos el ciclo de respuesta sexual femenino. Sí. Es decir, que aquí tenemos el clítoris cuando empieza... Que no está estimulado todavía... Cuando está estimulado, ¿sabes que no llego yo ahí a no, enseñar? Tampoco te tienes, vaya a ser que te vaya ahí de boca y hacer un espectáculo. Mira, ¿sabes? Por la perspectiva con que señales solo llegas. El del medio. Sí. Ya vemos que... El del medio de los chichis sería. No es un chichi. No es un chichi. Manu, no es un chichi. Vale, perdón. Ya entiéndanme, es que Manu, estas son ya horas distendidas. Manu, vale, continuamos. Pero lo que tú llamas, con perdón por la palabra, lo que tú llamas chichi no es eso, es el conjunto. Valerí, pero hija, estaba... Vale. Entonces, como ves, hay un capuchón del clítoris, es retráctil. ¿El clítoris es retráctil? No, el capuchón del clítoris es retráctil, ¿vale? Y ahí es cuando ya todo se ha acabado. Es decir, aquí tenemos la secuencia y entonces vemos cómo el clítoris, ¡pum!, apunta. ¿Vale? ¿Eh? Entonces, recomendamos que se estimule el cuadrante superior izquierdo para la mujer. ¿Sí? Derecho para el hombre. Es decir, ahora mismo lo ves derecho. Derecho. Superior derecho para el hombre, para la mujer. Para quien se lo encuentra, arriba a la derecha. Arriba.
A la derecha.